Vamos a contar que la radio pública, Radio Nacional, nuestra querida Radio Nacional, tiene su sede en la Antártida. Se llama Arcángel San Gabriel. Y ya estamos hablando de la programación 2022, que tendrá una nueva dotación. Y serán ellas, todas mujeres. Ayer la presentación. Cuando se encienda la luz roja de aire, estas cuatro mujeres harán radio en la Antártida. Mariela Churquina, María Rodríguez, Romina Zabalza y Claudia Albarracín son el equipo totalmente femenino que estará a cargo de la transmisión de LRA 36 Nacional Arcángel San Gabriel. Las cuatro compañeras que vamos a la radio no somos profesionales en este ámbito, entonces un poco de tranquilidad nos da saber que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con compromiso, con responsabilidad. Y con ganas. Me parece muy entretenido y poder llegar realmente a la gente y transmitirle todo lo que se va a vivir allá con mucha expectativa y bueno, queremos estar allá para poder contarles todo lo que es la vida en la Antártida. Radio Nacional Antártida es la más austral del mundo. Transmite desde Base Esperanza, donde ya se está armando la programación para febrero de 2022. Es realmente importante, refleja muchísimo la realidad local, nos enseña mucho lo que pasa en la Antártida, pero sobre todo mantiene o refleja nuestra identidad y la soberanía argentina. La radio en la Antártida es una expresión de la soberanía argentina que ha tenido múltiples manifestaciones en la Antártida. Y nosotros estamos muy convencidos de la importancia de la investigación científica, de la importancia de la cooperación en la Antártida, pero de la importancia también de mantener en firme nuestros derechos. La primera emisión de Radio Nacional Antártida fue el 20 de octubre de 1979. Desde entonces se puede escuchar en 15.476 kHz en onda corta y en el 97.6 MHz en FM. Yo creo que la importancia de los medios públicos es vital, es esencial para un Estado presente. Estamos donde no está el mercado, llevamos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro punto de vista, nuestros acentos, la pluralidad. Y estamos, obviamente, también haciendo una puerta gigante abriendo a la mujer, a las capacitaciones de la ley Micaela, a los protocolos, a que la mujer empiece a ocupar lugares de decisión, no solamente del hacer en cada uno de los lugares, que pueda tomar decisiones. Y estamos muy orgullosos de presentar a todo un equipo de mujeres que va a viajar a la Antártida, porque la radio, nuestra radio de onda corta, va a estar producida, realizada en un 100% por mujeres.